York, Washington, dentro de la habitación de Fidel, en el Hilton, el niño de Anderson George, la pierna de Fidel, lo más íntimo. Y yo los invito a usar esa fuente vertebral que es maravillosa. Además de lo demás, que yo creo que es buena explicación de cómo hacer esto, porque obviamente, aparte de los soviéticos, que hay poco, ellos no han abierto casi nada sobre Cuba. Lo que sí, esas cosas sí han salido y se encuentran en fuentes secundarias publicadas en Estados Unidos. O sea, una cosa que mencioné. Más bien, primero te voy a agradecerle al panel y agradecerle al Centro de Estudios Cubanos por este encuentro. Lo he disfrutado muchísimo. Mi nombre es Gerard y yo fui profesor de la Universidad de La Habana hasta el año 2002. Entonces yo un poquito quería arrojar otra luz, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de mi generación con Juan Pablo? Yo pienso que todavía hoy es una figura, por lo menos, me estoy hablando dentro de Cuba. O sea, todos sí conocemos la desinformación, o sea, lamentablemente la desintegración de la sociedad cubana en determinados aspectos, sobre todo también en este tipo de conocimiento, de antecedentes. Yo pienso que la figura de Juan Pablo hoy sigue siendo un personaje fascinante. Ajá. Fascinantísimo. Cuando era estudiante, me gradué en 2005, cuando éramos estudiantes siempre la figura de Juan Pablo iba a un lado a otro, por supuesto, y nunca en los canales oficiales. Pero entre las redes informales que nos comunicábamos, la figura de Juan Pablo siempre estaba ahí. Y había un elemento que era el más fascinante de todo, que era el elemento del gran no en Dios. O sea, cómo de alguna manera rechazar estos privilegios cuando ya los tienes, cuando lamentablemente en la vida cotidiana de Cuba lo que vemos es a veces la estrategia de acumular más privilegios. Sin embargo, desde una posición ética, desde una posición de principios, de valores, es capaz de rechazar estos privilegios, de rechazar la posición que tiene, sí, asumir un gran no. Y yo creo que ese no resuena todavía grandísimo, incluso entre los jóvenes. Nosotros siempre hablábamos de Juan Pablo cuando hablábamos desde lo poco que conocíamos, de las pocas fuentes de información que accedíamos, que prácticamente es nula, nublado también por toda esta campaña de propaganda comunicacional del Estado cubano para un poco tratar de ocultar, ¿no?, la realidad de lo que sucedió, pero siempre ese valor de decir no, de asumir una posición, vamos a decir, completa y absolutamente íntegra y ética, yo creo que es algo que va a resonar por muchísimos años más. Quería un poquito traer a colación eso, desde mi experiencia en la Universidad de La Habana y cómo un poco se piensa y se vive desde esta generación, junto la figura de Juan Pablo. Y bueno. Sí, yo tengo un comentario muy pequeño. Yo estuve la semana pasada en Cuba con un grupo de 9 alumnos de historia y para que vea que es verdad lo que usted dice, el guagüero de ahí manejando, yo al lado de, y le dije, pues siempre se habla política, ¿no? Y le dije, ¿ustedes se enteraron de que se murió Juan Pablo? Y el tipo hizo así, ¡ah! Freó, subiendo al morro. Y yo, ¿se murió Juan Pablo? Y le dice al guía, que yo estoy más que seguro, es un seguroso de verdad, porque era excelente guía con licenciatura en historia, buenísimo, y casi no decía nada. Bien, él dice así, y el guía dice, no me digas eso. Ay, Lilian, tiene que contarnos eso. Y cuando se bajaron los guaguas de los muchachos, se olvidaron los muchachos ahí para que yo le dijera. Así que eso para mí fue chocante. O sea, y el guía tiene como 43 años, pero el guaguero tiene 34. Entonces, ya, dice eso mucho. ¿Había otra pregunta o comentario? También quiero sumarme saludando al panel por su brillante exposición del gran Juan Pablo. Mi pregunta es, ¿cuál es la reflexión del panel sobre esta figura extraordinaria que lo han determinado como un revolucionario, un pedagogo, un líder de la Revolución Cubana? ¿Qué legado está dejando para ver en un corto tiempo una Cuba libre, una Cuba democrática? Bueno, una de las últimas actividades de Juan Pablo fue fundar dentro de Cuba un movimiento, o sea, Cuba Independiente Democrática. Actualmente es una organización pequeña, un grupúsculo, como le llaman. Pero yo creo que lo más importante para este paso del totalitarismo a la democracia
en relación con Uber, es lo que acaba de decir el joven. Por ejemplo, el libro de Uber, se introdujeron cientos de libros. Y nosotros tenemos el testimonio de que se rompe de tantas manos que pasa un libro a otro. Yo he tenido la oportunidad, por mi contacto con sectores de la población, con mi activismo político, ¿no? O sea, antes de Cuba Independiente Democrática y de los últimos 10 años complantados, que nuestra presión, nuestra misión es esa. La misión nuestra no es ir a Washington, es la comunicación con el interior de Cuba, no solamente con el liderazgo de la oposición, sino con sectores también sociales dentro de Cuba. A veces no es fácil, ustedes lo saben, que esa comunicación, pero tratamos de tenerla. Y Uber Matos es conocido dentro de Cuba, es respetado dentro de Cuba. Y le digo, no es respetado únicamente por ser un comandante de la revolución. Mire, en la OEC, la programación era 24 horas del día y teníamos una planta de 50 kilos con antenas, super antenas. O sea, que los que estaban en Cuba en esa época saben que ahora es difícil escuchar a Radio Martí, pero en aquella época se escuchaba la OEC. Porque además, todavía los comunistas no habían tenido la capacidad, como los chinos, de buscar en toda Cuba radioemisoras para bloquear las transmisiones del exterior. Eran los primeros tiempos donde todavía se podía llegar. Uno de los programas que más audiencia tenía en la OEC se llamaba Mensaje. Era un mensaje del comandante Uber Matos, sobre todo no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a todo el pueblo cubano. Era uno de los programas que más audiencia tenía. Nosotros hacíamos estudios de audiencia a través de la gente que llegaba de Cuba, de mil formas que se tienen para hacerlo, y ese programa tenía mucha audiencia, o sea, el interés que tenía escuchar a Uber. Uber hablaba de la Cuba que tenemos. O sea, Uber no hablaba de historia. En el programa Mensaje, Uber no hablaba de lo que había hecho en la Sierra Maestra. Uber hablaba de lo que quería para Cuba, o sea, de la Cuba que queríamos y por la que estábamos luchando, lo que era Cuba Independiente Democrática. Un mensaje, se dirigía a los militares, porque Uber siempre entendió, yo creo que sabiamente, que tenía que haber en la Cuba del futuro, conociendo las características de un régimen totalitario, de una dictadura militar, que es lo que existe en Cuba, tenía que haber, para buscar el cambio, una unión cívico-militar. Y él siempre propugnó esa unión cívico-militar para buscar el cambio de la democracia. Yo diría que, a diferencia, déjame darle un contraejemplo. A Frankie le dolió mucho siempre que nadie lo conociera en Cuba. Y eso él lo sabía, ¿no? Los jóvenes no sabían quién era. Lo que lo conocían era un grupito, sí, de sector de intelectuales jóvenes que habían leído Lunes de Revolución, eran historiadores. Y eso le dolía mucho, pero él no era una persona como envidiosa en ningún sentido. Y sí entendía que Uber Matos había sido, y creo que tiene mucha razón, como usted dijo, como alguien distinto, ¿no? Hasta el punto que están grabando, déjeme decir esto, una de las conversaciones más interesantes que tuve no fue con Frankie, sino con la familia de Frankie, uno de los hijos y la mujer. Y mi estudiante Michael Bustamante, en la muerte de Frankie, y estamos reunidos en la casa. Y me revelan que toda la vida ese hombre, Carlos Frankie, tenía al lado de él, a partir de octubre 59, una pistola cuando se dormía. Y la aplicación que dio Margot, la esposa, fue sencillamente que Frankie decía: yo sí no me voy a convertir en Uber Matos. O sea, la idea es que si me viniera a buscar, o me mato a mí, o mato al tipo que me va a buscar. Pero yo sí me voy a convertir. Y yo creo que eso es como la gente entiende, que este hombre, a pesar de ser un militar, hizo todo lo contrario de lo que, o sea, no hizo un acto público, pudiera haberme dedicado a eso también, que él pudiera haber hecho una conferencia de prensa y se hubiera desarticulado todo lo que era el ejército hasta cierto punto y se hubiera formado un escándalo. Eso debía haberlo hecho, pienso yo. No lo hizo por el tipo de gente que era, ¿no? Y al final en Cuba, los muchachos que se han pasado la vida leyendo libros, que al final tienen un índice de los traidores, ¿no?
Sara, a mí me encanta eso, ¿no? Que tienen un índice de los nombres con una microbiografía, que eso es clásico del comunismo, del Partido Comunista, microbiografía en que lo tildan de come vacas desde el principio, de todos esos nombres que le ponen, para que tú tengas memorizado que ese no puede mencionarse. El que no se cree nunca que fue nada de lo que quieren decir que fue, es Uber Matos, ¿no? O sea, los demás a lo mejor ellos tienen sus dudas, porque ya es como el mismo discurso también para todo el mundo, ¿no? Pero que no se puede negar ahí que está raro eso, todo está raro, ¿no? es Uber Matos. Así que ojalá que se convierta en una especie de contrahéroe. No, yo no digo héroe, pero porque la gente está hasta aquí con los héroes. No quieren oír más de héroe, ni Martín, ni nada de eso. Pero sí que se convierte en una especie de alternativa a esos discursos. Yo quisiera, cuando el joven profesor mencionó que él dijo el no, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención al estudiar todo ese proceso es la poca gente que le dijo no a Fidel. Y uno de los primeros que se me ocurre era Frank País, que Frank País era un líder civil y tenía a Castro en cierta medida subyugado con la idea de que el que debía gobernar a Cuba era un civil y no un militar. Pero me puse a pensar en eso y es que no mucha gente le dijo que no. Y es curioso. Bueno, yo creo que vamos a agradecerle al panel y a todos ustedes por estar aquí y por supuesto podemos seguir conversando después de terminar. Un aplauso para ellos. Permítanme un minuto nada más. Y todos los que me conocen saben que yo no hablo nunca. Sobre la incógnita grande que hay, me quiero decir unas palabras. Ángel sabe que vivíamos en la misma torre también. Yo le pregunté una vez a Uber Matos, Uber, ¿por qué tú renuncias y no haces la lucha? Y me dijo, Servando, si yo empiezo a hacer la lucha desde adentro, como sería lo ideal, yo soy un traidor, porque Uber Matos, aspecto a momento, es un dios, es el dios de la revolución. Y yo preferí renunciar y después comenzar mi lucha. No sé si a alguien más le dijo eso, pero eso se lo pregunté yo